Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello, Mayerly. Hey, hello everyone. Are you ready? Hello. Hello, Suleyma, Hello. welcome. Hello. Hello. Okay, vamos a dar inicio. Okay, bienvenidos, buenas noches. Ahí están entrando todavía algunos de sus compañeros. Buenas noches. Hello, good evening. Buenas noches. Bienvenida. Aquí corriendo, pero ya estamos en el lugar. Muy bien, novia, qué bueno. Mucho gusto. Gracias, igual. Bueno, vamos a dar inicio en lo que siguen ingresando sus compañeros. Bienvenidos. Mi nombre es Erika de Bonilla. Y voy a ser su facilitadora durante este curso. Y primero, felicitarles, ¿verdad?, por haber decidido empezar a aprender inglés ya de una manera formal, ¿verdad? Ya sea para lo que el propósito que ustedes tengan, pues, establecido. Así que espero que poder ayudarles, ¿verdad? Mi propósito es ayudarles a que puedan aprovechar todos los recursos que ofrece inglés corporativo, ¿verdad? Que ustedes puedan aprovechar al máximo la plataforma, las clases virtuales, que puedan preguntar, puedan realizar más ejercicios, ¿verdad? Y como ya me presenté también ahí por la tarde en el grupo de WhatsApp, por ahí también, si usted tiene alguna consulta en referente a ejercicios de la plataforma, ¿verdad? A cosas académicas, yo con gusto le voy a estar apoyando, ¿verdad? Ya para si tiene problemas de técnicos o que no le funciona la plataforma o algo, ahí ya sería con el encargado, ¿verdad? De administración académica. Entonces, bueno, por aquí vamos a hablar un poquito acerca del reglamento del curso, ya que es nuestra primera clase. También por ser la primera clase, ahorita estoy usando español. Pero ya a la medida que vamos avanzando en el curso, pues ya nos vamos a ir moviendo a inglés, ¿verdad? Y entonces les comentaba que voy a ser su facilitadora, ¿verdad? Erika Córdoba, un gusto. Vamos a... Mucho gusto. ¿Verdad? Estamos iniciando el módulo principiante. No sé si ya todos pudieron ingresar al grupo de WhatsApp o hay alguno que todavía no ha ingresado. Es importante que esté en el grupo porque ahí se les da aviso, recordatorios, ¿verdad? ¿Todos han logrado ingresar al grupo de WhatsApp? Yo sí. Todavía no he ingresado, al finalizar la clase lo voy a hacer. Ok, pero tiene el link, ¿verdad? ¿Todos cuentan con el link? Yo creo que sí, creo que lo mandaron, ¿verdad? En el correo. Lo mandaron para entrar a esto, me imagino que el mismo está ahí. Ok. Maya, si no, igual
Se lo voy a mandar por el chat de acá, por si acaso. Muy bien, ahí se los mando también por si acaso alguien no lo tiene. Y vamos entonces con el reglamento y qué es lo necesario para que usted desarrolle durante el curso. ¿Verdad? Es importante. Bueno, al finalizar del curso lo que se espera es que usted tenga un promedio del 80%, ¿verdad? Tanto en tareas y evaluaciones en la plataforma como en asistencia, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que usted no falte, no se pierda las clases y que vaya avanzando conforme a lo que se le va pidiendo en la plataforma. Cada semana usted tiene una meta que lograr y tiene que verificar que sus respuestas, ¿verdad?, estén correctas al 80% o arriba del 80%. Aquí vamos a estar siempre reforzando los temas de la plataforma durante nuestras sesiones virtuales y también cuentan con un manual, ¿verdad? Ustedes cuentan con un manual donde pueden, lo vamos a estar usando también en clase, puede acceder desde la plataforma, pero también se lo van a enviar virtual, ¿verdad? El manual. Donde van a haber más ejercicios, va a haber un poquito más de teoría, de gramática, entonces para que usted pueda revisar y tener otros recursos. Entonces vamos a estar juntos 4 semanas, ¿verdad? Ahorita estaríamos iniciando la primera semana donde vamos a estar trabajando la sección 1 y la sección 2. La primera semana es la semana más cargada, ¿verdad? Aparte de que nos estamos adaptando, nos estamos conociendo, pero también es la que tiene más actividades por desarrollar. Así que trate de ir avanzando lo más posible en la plataforma. Y en la clase, si usted tiene alguna duda, algún ejercicio con el que de verdad no le haya cómo hacerlo, pues podemos solventarlo aquí en la clase, ¿verdad? Luego en la semana 2 van a trabajar la sección 3 y el midterm, que sería como una evaluación corta. En la semana 4 trabajamos la sección 4 y en la semana 4 la sección 5 y el examen final, que ya es una evaluación más grande. Y durante toda, en cada sección obviamente tienen ejercicios que realizar. En cuanto a las normas de convivencia, ¿verdad?, para lo que son las clases virtuales, lo ideal es que siempre usted permanezca con activado su botón de silencio, o sea que esté siempre muteado para evitar interferencias, ¿verdad? Así otros compañeros pues no nos hacemos interferencia y hay una mayor claridad de las indicaciones o de lo que se está explicando en la clase. Siempre voy a estar pasando asistencia tempranito al iniciar la clase, ¿verdad? Así que la voy a pasar al iniciar la clase y al finalizar la clase. Esto para verificar que usted ha permanecido durante toda la hora clase, los 60 minutos. Cuando ingrese a Zoom, recuerde que debe de ingresar con su nombre completo, ¿verdad? Por varias razones, ¿verdad? Porque Zoom está registrando su tiempo, porque también yo puedo identificarlo fácilmente, ¿verdad? Tiene que mantener también su cámara encendida. También por varias razones, ¿verdad? Para ver si de verdad está ahí, si no está dormido, si no se ha levantado, si no está haciendo otra cosa, si está totalmente concentrado en la clase, ¿verdad? Y mantener una participación activa, ¿verdad? Durante las clases yo siempre estoy realizando preguntas, los ejercicios los realizamos de forma alternada y vamos a estar también utilizando los chats. Si usted tiene consultas también lo puede hacer por medio de ahí, ya sea durante la clase por medio de Zoom o en WhatsApp por las tardes.
¿verdad? Si usted tiene alguna duda o quiere participar, pues hay un botón para levantar la mano ahí en Zoom para yo poder ubicar fácilmente quién está realizando la pregunta, ¿verdad? Porque digamos usted levanta la manita así, pero cuando yo estoy compartiendo pantalla no me aparecen todas las caritas, ¿verdad? Entonces, en cambio, si usted levanta la mano digital de Zoom, automáticamente me notifica que alguien tiene una consulta o quiere hacer una participación. Y también siempre vamos a mantener el respeto, ¿verdad? Tanto de mi persona hacia ustedes, como entre ustedes como compañeros. Bueno, lo de la asistencia, ¿verdad? Al 80% de las clases no puede faltar, o sea, no puede bajar, ¿verdad? Del 80% el avance en la plataforma. Iniciamos este día 29 de marzo y vamos a finalizar el 26 de abril con un horario de lunes a viernes de 9 a 10 p.m. La siguiente semana es semana de vacación, ¿verdad? Desde el día, la siguiente semana no tendríamos clase, de lunes a viernes quedan ustedes en vacaciones. Mantener la cámara encendida y permanecer los 60 minutos de la clase porque los minutos se le van contando. Entonces, si al final del curso los minutos no le da el 80%, usted no se va a poder graduar. Igual, si al final del curso en la plataforma su promedio no es del 80% en los ejercicios que usted fue realizando, entonces tampoco se va a poder graduar. Entonces, por eso es importante que recuerde toda esta información. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar con la asistencia de attendance. Ok, yo voy a decir su nombre y usted me dice present. Ok. Adriana Beatriz. Adriana Beatriz Portillo. Present. Ok. Ana Ruth Pérez. Present. Excelente. Brian Alexis Urquilla. Present. Great, welcome. Cristian Ernesto Romero. Present. Excelente. Douglas Omar Calderón. Douglas Omar. Present. Ok. Julia Mercedes Maldonado. Julia. No. Karen Abigail Flores. Present. Excelente. Soy Julia. Ah, Julia. Ok. Sí. Karen Abigail. Katherine Yvonne Funes. Present. Excelente. Katherine Abigail Portillo. Present. Thank you. Lisette Ivania Vázquez. Present. Excelente. Mayerly Alejandra Pérez. Present. Ok, dije correctamente su nombre. Así es, Mayerly. Sí, Mayerly. Okay. Sí. Okay. María Araceli Chacón. Present. Ok, welcome. Miguel Tomás Murillo. Present. Excelente. Mirna Elizabeth Peraza. Present, teacher. Great. Nubia Daisy Ramírez. Nubia. Presente, presente. Ok, presente. Muy bien, excelente. Rosalía del Carmen Moreira. Presente. Excelente. Samuel Eduardo Barahona. Samuel Eduardo. Sandra Beatriz Melara. Sandra Beatriz. Susana Jimena García. No. Uva.
Osvaldo Antonio Rosa. Present. Excelente. Violeta Elizabeth Escalante. Violeta. Teacher. Excelente. Wendy Lizette Hernández. Present. Excelente. Zuleima Carolina Raimundo. Present. Excelente. And Zulma Janet Pérez. Present. Excelente. ¿Alguien que no haya mencionado? Ah, Esmeralda Mendoza. Blanca Esmeralda. Vale, la voy a agregar acá y voy a consultar. Ok, gracias. Blanca Esmeralda Mendoza y su otro apellido. Hernández. Hernández. Sí, gracias. ¿Alguien más que me haya hecho falta? ¿No? Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces aprendiendo unas frases para presentarnos. Ya nos vamos a presentar formalmente. Vamos a tener la oportunidad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Sandra Beatriz Melara. Sandra, me cambié de equipo porque no me funcionaba en el que estaba. Ah, vaya. Ahorita. Gracias. Ok, ya le puse ahí la asistencia. Gracias. Bueno. Ok, como les decía, vamos a empezar aprendiendo unas frases para presentarnos. How to introduce yourself. Y luego, pues, las vamos a poner en práctica. Muy bien. We can say hi, okay? Hi, I'm Erica. También podemos decir hello, I'm Eric. Okay, hi, hello. How do you do? Okay. Esas serían como informal. Estas son como maneras un poquito informales, digamos, cuando lo hacemos con amigos o personas que nos encontramos, o sea, algo que no es como muy ceremonial, ¿verdad? Sino que de una manera informal. How do you do? My name is Eric. Okay. Luego tenemos, let me introduce myself. Okay. Permítame presentarme. Okay. Let me introduce myself. I'm Erica. Entonces ya esta es un poquito más formal, ¿verdad? Or allow me to introduce myself. Que tienen casi los mismos significados, ¿verdad? Permítame presentarme o déjeme presentar. Okay, let me introduce myself or allow me introduce myself. Okay, my name is Erica. So, we finally meet. Okay, esa sería más una expresión de cuando, digamos, han estado chateando con alguien, pero no se conocen face to face. Entonces, ahí es. So, we finally meet. Okay, como ya nos conocíamos en el chat, pero ahora ya nos estamos viendo, ¿verdad? Nos estamos conociendo. I like you to meet my wife, my brother, my father. Entonces, también cuando presentamos a otros. I like you to meet. Okay, I like you to meet. Me gustaría que conocieras a, I like you to meet. Y tenemos, it is a pleasure to meet you. Esta es más como una respuesta, ¿verdad? It's a pleasure to meet you. Un gusto conocerte. Y luego tenemos, bueno, vamos a practicar primero estas
de introducing yourself. Para ello, pues usted se va a presentar, ¿verdad? Con la regla que no podemos utilizar la misma expresión que utilizó nuestro compañero anterior. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Cada 5 estudiantes puede volver a reciclar, por decirlo así, una de estas expresiones. Pero, por ejemplo, si Nubia dice, hi, I'm Nubia. Entonces, Catherine no puede usar la misma expresión de hi, sino que tiene que utilizar otra. Así que, are you ready? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Ok. Yes. Yes. Ok, vamos a iniciar. Yes. Ok, yo le voy a ir poniendo... ¿Quién sería la persona que va a participar? Muy bien, ahí la tenemos anclada. You are going to start. Catherine. The microphone, Catherine. El micrófono, hay que activarlo. Catherine Sánchez. Hi, my name is Catherine. Excellent. Hi, I'm Catherine. Okay, excellent. Thank you. Thank you. Muy bien, vamos a continuar con... Voy a decir el apellido para no ser tan redundante. Que Urquía Pacheco. How... Ya me olvidó la pregunta. ¿Cómo presentarme? Vale, les voy a mandar una captura para que las estén revisando ahí en el chat. O si alguien tomó captura y la manda, también. Vaya, ahí están. How do you, my name is Brian. Okay, thank you, Brian. Muy bien, let's continue. Con Ramírez de Serrano. Hello. I am Nubia. Okay, excellent. Muy bien, Nubia. Thank you. Okay, continuamos con Funes. Yes. Creo que tiene falso el. Okay, un poquito se le escuchó. It's a pleasure to meet you. Okay, now my name is? My name is Catherine. It's a pleasure to meet you. Excellent. Thank you, Catherine. Okay, let's continue with Mendoza Hernandez. Mendoza Hernandez.
Hi, I am Esmeralda Mendoza. Okay, thank you. Okay, let's continue with Raimundo Corado. Let me introduce myself. I am Zuleima Carolina Raimundo. Excellent, great. Okay, let's continue with Vázquez Alemán. Hello, I am Lisette. Excellent, thank you. Murillo. Hi, I am Miguel. Okay, thank you. Romero Aquino. Allow me introduce myself. My name is Christian. Excellent, Christian. Nice to meet you. Perez, perdón, sorry. Escalante Morán. Hi. I am Violet Moran. I am Violet Moran. Violeta Moran. Violeta Moran. Okay, thank you. Ahora sí, vamos con Pérez. Hello, I am Ana Ruth. Excellent, Ana Ruth. Okay, Chacón de Ventura. Hi, my Araceli de Ventura. Hi, I'm Araceli de Ventura. I'm. Again, otra vez. I'm Araceli de Ventura. Okay, puede decir I'm o I am, porque solo casi solo se le oye el I, sino que I'm o I am Araceli. Hi, I am Araceli de Ventura. Okay, that's great. Thank you, Araceli. Nice to meet you. Okay, vamos con Peraza. Hello, I am Mirna. Excellent, Mirna. Thank you. Nelara Barrios. How do you do? My name is Sandra. Excellent. Thank you, Sandra. García. Hello, my name is Jimena García. Excellent, thank you, Jimena. Maldonado. How do you do? My name is Julia Maldonado. Excellent, thank you. Zuleima ya pasó, ¿verdad? Ana Ruth, Catherine. Yes. Aquí me falta Barahona. Hello, everybody. My name is Samuel Barahona, but you can say Sam. It's a pleasure for me. Excellent, Sam. Great. Portillo de Martínez. Let me introduce myself. I am Adriana Portillo. Excellent, Adriana. Nice to meet you.
Oporto. Good evening. Let me introduce myself. I am Mayerle Alejandra. Excellent. Thank you. Calderón. Hi, I'm Omar. Douglas Omar. Yes. Hi, I'm okay. Omar. Okay. So you, we can call you Omar, no Douglas, Omar. It's better. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Nice to meet you, Omar. Thanks. Okay. Who is missing? Who is missing? ¿Quién ha pasado? Agreda, creo, ¿verdad? Yo, teacher. Ah, vamos entonces con De Cruz. Sí. Okay. How do you do myself? My name is Zulma De Cruz. How do you do? How do you do? Myself. I'm self. My name is Zulma De Cruz. Teacher. Yes. Una preguntita. Fíjese que no sé a dónde es que usted mandó la captura. Al WhatsApp. Al WhatsApp, sí. Ay, es que yo estoy en el teléfono. Ah, por eso no lo veo. Es lo que recuerdo. Ah, vaya. Sería, how do you do? My name is... How do you do? My name is Zulma. Ok, muy bien. Again, bueno. Please, otra vez. How do you do? My name is Zulma. Excellent. Great. Thank you. Okay, who else is missing? ¿Qué más faltado? Yo. Ahí está. All right. My name is Wendy. A pleasure to meet you. It's a pleasure too. Excellent. It's a Thank pleasure you. To meet you. Great. Okay, who else? Who else is missing? Rosa, creo, ya pasó. ¿Apellido Rosa? Ubaldo. Hi guys, how do you do? My name is Ubaldo Rosa. Excellent, thank you. Okay, nobody else is missing? ¿Alguien que se nos haya quedado? No? Okay, so nice to meet you everyone. Nice to meet you. Okay. Vamos ahora. Bueno, no sé si tienen preguntas. Questions? No? No. Bueno, esas son algunas. Sí, teacher. Dígame. Solo preguntar que si lo que se comparten las diapositivas que nos está presentando se nos van a... Ajá. Ah, yo les puedo mandar la captura de... Te escucho cortado. Les puedo mandar la captura de las más importantes. Ajá, de las más importantes. Oh, okay, digamos, no okay. Toda la presentación, porque la parte donde salgo yo, ¿para qué? Pero de lo más importante, sí, yo les puedo compartir. Okay. Se les puedo mandar al final Thank de you. La clase. Ok. Thank you. Yes, Christian. Dice una pregunta. Las últimas tres se utilizan luego de decir my name is. ¿O en qué momento se utilizan? Yes. Es como una respuesta. Cuando ya alguien más se ha presentado. Entonces usted, por ejemplo, se presentó Catherine. Entonces usted responde. Ah, it's a pleasure to meet you, Catherine. Okay, es como una respuesta. Y el I like you to meet
es cuando vamos a presentar a alguien más. I'd like you to meet my teacher. I'd like you to meet my father. Y el so we finally meet, este es como una expresión cuando les decía yo, por ejemplo, han estado chateando con alguien, pero no una interacción face to face, sino cuando, digamos, han hablado por teléfono, han estado chateando con esa persona, y ya cuando se conocen cara a cara, en persona, entonces pueden usar esta expresión. So we finally meet you. Yes? Thank you, teacher. Okay. Muy bien, vamos ahora a hablar, bueno, antes vamos a escuchar a conversation. Okay, this conversation. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, ay, sorry, lo tenía en velocidad. Okay, again. We are going to listen again and then we are going to practice. Entonces, vamos a escucharlo nuevamente y luego vamos a ir seleccionando parejas para que puedan modelar la conversación. And repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may... Okay, questions about vocabulary words? ¿Tienen alguna pregunta antes de que hagamos la práctica? No, excellent. So, two volunteers. Okay, Sam. Sam and Mirna. Ready? Hello? Hello. My name is Samuel. What's your name? I am Mirna. Oh, it's a pleasure for me, Mirna. I'm sorry. What's your last name? Nice to meet you too. Cool. Okay. Sorry, I don't know your last name. Yes, es que Se comió una participación. Again, Samuel. Okay. Start the conversation again, please. Hello, my name is Samuel. What's your name? I am Mirna. Wow, it's a pleasure for me, Mirna. Nice to meet you too. Cool. I'm sorry, Mirna. What's your last name? It is... Your last name. ¿Mande? Your last name. Apellido. Your last name. Apellido. Ah, okay. It is Peraza. Excellent. Oh, good. Yes, great. Okay, two more volunteers. Yo. Hi, teacher. Yo. Hey. A ver. Yo, teacher, Ubaldo. Permítame. Okay, Ubaldo and Catherine. Yes. Hi, my name is Ubaldo Rosa. I'm Catherine Sanchez. It's nice to meet you, Catherine Sanchez. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Sanchez.
Thank you. Okay, excellent. Ahora sí, vamos con Brian en Suleyma. I'm sorry. What's your last name again? Okay. Hi, my name is Brian. I am Suleyma Raimundo. It's nice to meet you, Raimundo. Nice to meet you too. It's nice to meet you, Suleyma. Nice to meet you, Suleyma. Nice to meet you too. I am sorry. What is your last name again? It's Raimundo. Okay. Muy bien. Practiquemos el I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Ok, recuerda que como la segunda es pregunta, tiene que tener una entonación un poquito diferente. Entonces, y cuando decimos el I'm sorry, o sea, como que de verdad estamos, o sea, tiene que jugar un poquito con su entonación. I'm sorry, what's your last name again? Ok, tratemos de utilizar intonation. Eso nos va a ayudar a que la conversación sea más clara. Ok, vamos con two more participants. Miguel and Ana Ruth. Hi, my name is Michael Murillo. I'm Ana Ruth Perez. It's nice to meet you, Ana Ruth Perez. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Perez. Okay, thank you. And Douglas and Catherine. Hi, my name is Douglas Martinez. Sorry, me hizo una pregunta. ¿Cuál, Catherine? Porque creo que vemos dos. Sorry, ya que usted tiene. Pero yo ya participé. Ah, pues, Catherine. Ajá. Inés. Okay. Hi, my name is Omar Martinez. I'm Catherine Funes. It's nice to meet you, Catherine. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Funes. Excellent. Y ahora sí, the last one, siempre digo los últimos, pero hoy sí. A ver... Araceli and Blanca. Okay. Hi, my name is Araceli. I'm Esmeralda Mendoza. It's nice to meet you, Araceli. Nice to meet you too. Araceli. I'm sorry, what's your last name? It's Mendoza. Okay, thank you. Excellent. Muy bien. Luego, bueno, ¿preguntas acerca de este, de esto? No. No question. No. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito de los possessives. Muy bien. Los possessives, adjectives, que okay, los utilizamos cuando nos referimos a cosas que le pertenecen a alguien más o que son de alguien más. Entonces, para eso utilizamos los possessive adjectives. En este caso, bueno, podemos hablar acerca de nombres, o sea, nombres de otras personas. Entonces, aquí ya no estamos hablando de nosotros mismos, sino que vamos a empezar a hablar de una otra persona, ¿verdad? Puede ser
personas en singular, como sería he o she, o sea, estamos hablando de una persona masculino o femenino, podría ser acerca de un animal o de un objeto o de un lugar. Ok. Esta sería en el caso de singular, cuando estamos hablando de un. O podría ser plural, ¿verdad? They. They and we. We en el caso de que usted esté incluido. No me ha dicho, ¿te gustó ahí el techo? Close your microphone, please. I don't know what microphone is open. Ok, entonces vamos a empezar utilizando los de el tercera persona del singular. Okay, he and she. Entonces podemos decir para he, cuando nos referimos a masculino, a alguien que sea un niño, un hombre, un joven. Entonces vamos a utilizar el pronombre es he, y el posesivo para decir de él sería his. Okay, ese sería his. Okay, this one. De él sería his. Si estamos hablando de alguien del sexo femenino, ¿okay? Puede ser una mamá, puede ser una niña, puede ser. Entonces vamos a utilizar hair, de ella, de ella. Entonces, y también cuando hacemos la pregunta de what's your name, estamos utilizando el segunda persona, ¿verdad? Segunda persona del singular. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? También nos estamos refiriendo a, en este caso, al nombre. ¿Okay? What's your name? What's your last name? What is his name? What is her name? Okay, vamos a practicar. Well, question. Oh, what is its name? En el caso de que estuviéramos hablando de un perrito, por ejemplo. What is its name? What is its name? Okay. Question. Teacher, solo una pregunta. ¿Dime? Al momento de pronunciar, oigo que dice como what, no sé si es what o what is name. Puede ser what is your name, o puede ser what. Una es la forma larga y la otra es la contractada. What, digamos que la más común es what. Uh-huh. La forma correcta. Pero está correcto. O sea, cualquiera de las dos. Sí, está correcta. What is. Lo que pasa es que cuando tenemos que termina en consonante y la siguiente empieza en vocal, se une. Entonces se escucha como una sola palabra. Pero es what is. Pero digamos que de corrido sería what is. Thank you. Okay, you're welcome. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero decir cuál es su nombre de esta persona que tengo yo anclada ahorita, ¿cómo sería la pregunta en inglés? Teacher. Yes. Fíjese que yo no logro ver cuando usted dice que... Ah, es que está en cell phone, ¿verdad? Está en celular. Ajá. Uh-huh. No he podido descargarlo en la computadora, pero lo voy a descargar. Uh-huh. Pero ahorita sí en celular. Ok.
Teacher, yes. I no. What is your name? My name. Erika. My name is Erika Córdoba. My name. Pero si yo quiero preguntar cuál es el nombre de ella, ¿cómo voy a preguntar? What is your hair? What is, What is your hair? Your hair, no. What is hair? What is hair? What is hair? Hair name. What is your name? What is your hair name? No, solo vamos a utilizar uno. Your, si la pregunta es para mí, your. What is your name? Your. Si usted me lo está preguntando a mí. Pero si usted va a preguntar cuál es el nombre de ella, what is her name? What is her name? Yes. Thank you. Okay, Nubia. What is her name? What is her name? Okay, what ¿cuál sería la respuesta? Name? ¿Cuál sería la respuesta? Your name? No, porque no estamos hablando de mí, de ella. Your name, her. Sí. Tampoco sería she. No. De ella. Her name. El nombre de her ella. Name. Su no. Her name. Her name. Is. Her name is. Her name is. No. Her name is. ¿Y el nombre? Erika. No, porque no estamos, no estoy preguntando de mí. A ver, ¿quién le quiere ayudar a Nubia? Her name is Jennifer, ¿sería? No, it's not Jennifer. Ya me confundí. Vaya, veamos primero quién dice la respuesta y después vemos si hay preguntas. Ana Ruth, do you have the answer? What is her name? Nubia. Listen, what is her name? Christian, what is her name? ¿Está muteado, Cristian? No sé cuál es la persona que está anclada. Bueno, solo sé que her name is... no se ve la persona que está anclada. No me parece la persona anclada. Parece no. A ver... Qué raro. Voy a probar con alguien más. No, tampoco. ¿Será Ubaldo que dice ahí? No. Pues no. Y yo presentándolos a todos. Sorry. Wait. Déjeme buscar ahorita cómo. Vaya, si yo, por ejemplo, pongo a Adriana, quiero preguntar cuál es su nombre o cuál es el nombre de ella, ¿cómo lo voy a preguntar? What is her name? ¿Y cómo sería la respuesta? ¿Alguien más que no sea Ubaldo? Your name is... Adriana. No. Her name is Adriana. Her name is Adriana, correct. Ahora, si yo pongo la foto de Douglas y quiero preguntar cuál es su nombre, ¿cómo vamos a preguntar? What is his name? Again, Ana Ruth. What is? What is his name?
His name. ¿Y la respuesta? His name is Douglas. Okay, si yo pongo la foto de Brian y Wendy, ¿cómo voy a preguntar? ¿Cuáles son sus nombres? What is your name? What's your name? No. What is their name? Ubaldo. ¿Qué dice usted? What is their name? Vaya. Dijimos que teníamos sujetos singulares y plurales, ¿verdad? En el caso de ella y él, serían singulares. Para este caso, el verbo que vamos a usar es is. Are. Pero correct. Cuando estamos hablando de plurales, en este caso, Brian y Wendy, sería plural. Entonces, ahí vamos a usar are. Y dijimos que cuando decimos en plural, el sujeto sería they. Vaya, ahora con esos componentes, ¿cómo sería la pregunta? En el caso de Brian y Wendy. What are their names? ¿Y la respuesta? Their names are Alexis and Wendy. Yes, Catherine. Solo una, quería saber porque ahorita estoy como un poquito confundida porque se escucha como que todos hablan, ¿verdad? Al mismo tiempo, entonces no logro entender a veces cuando dice que sí está correcto o cuando se han equivocado, entonces quería saber si había forma de que, pues, si queremos participar, mejor levantemos la manita y que usted nos dé el espacio para participar, ¿verdad? Para entender bien cuando nos equivocamos y cuando estamos la pronunciación correcta y todo, ¿verdad? Porque ahorita sí oigo así todo así. No sé, si se pudiera, porque yo sinceramente no entiendo a veces cuando está bien y cuando está mal. Okay. Solamente eso. Ok, Catherine. Muy bien, entonces, recapitulando. ¿Cuál es el nombre, si quiero preguntar, cuál es el nombre de Miguel? Ahí levante la manita el que quiera participar. Nadie quiere participar. Ok, Douglas. What is her name? Her. His name. Yeah, sí, no me le cambia todavía. Ajá. Sí. What is his name? His name. Okay. Y la respuesta, Julia. His name is. Se me olvidó el nombre. His name is Miguel. Ajá. His name is Miguel. Ahora sí quiero consultar acerca de Araceli. Cristian, ¿cómo sería la pregunta? What is her name? Ok, ¿y la respuesta, Sandra? Araceli. Her name is Araceli. Her name is Araceli. Muy bien, ahora. Sí, quiero preguntar acerca de Zuleima y Ubaldo. Ajá. ¿Qué es Zuleima? What are their names? Ubaldo, repeat, please. What are their names? What are their names en plural también, correct. Vaya, se la puedo escribir aquí. What are
Names. Okay, ¿y la respuesta? Their name are Ubaldo y Suleyma. Okay, their names in plural. Names. Remember, their names are Ubaldo and Suleyma. Their names are Ubaldo and Suleyma. Okay, muy bien. Yo sé que it's not clear, pero tomen en cuenta, it's the first class. Entonces, vamos a seguir reforzando este tema en las siguientes clases. Y solo déjenme ver si alguien de los que... Si ya vino alguien de los que no habían venido cuando pasé lista temprano. Vamos a ver. Karen Abigail. No, no ha venido. Samuel Eduardo. Yes, right. Here, teacher. Ok. Here. Susana Jimena. No, Susana. Presente. Ah, ok. And Zulma. Yes, right. Zulma y Annette. No. Present. Ok. Ya había contestado. Zulma, gracias. Zulma y Annette. Sí. Ok. ¿Y Suleyma? Suleyma Carolina. Present. También, ¿verdad? Okay. Present. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, that's all for today. We're going to see you tomorrow. Don't miss the classes, okay? Nos vemos el día de mañana. Y don't forget to work in the platform. Ya podría realizar el primer ejercicio de la plataforma. Tenía planeado que lo hiciéramos ahora, pero nos emocionamos con los ejemplos. Así que puede trabajar el ejercicio 1.4 para practicar los posesivos, okay? Okay. Okay, teacher. Thank you. See you tomorrow, my friend. Bye. Bye, bye, teacher. Bye. Bye. Good night. Good teacher. Bye. Thank you. Good night. Blessing. Bye bye. See you. See you. Bye. See you tomorrow.